Hanako San, Japón es un país conocido internacionalmente por sus historias de terror, entre ellas relatos como el del fantasma de Okiku, que inspiró la cinta El Aro, Oteketeke, mujer que habría muerto tras ser arrollada por un tren, quien ahora se dedica a asustar a quienes caminan solos por las estaciones. En los últimos días, en redes sociales se ha viralizado la historia de Anako San, el fantasma del baño. De acuerdo al libro Yokai Attack de Japanese Monster Survival Guide, se trata de uno de los mitos urbanos más comunes en aquel país, el cual habla de una niña que murió trágicamente, hace varias décadas, en el baño de su colegio, por lo que ahora es protagonista de una historia de terror ligada a estos lugares. Su nombre real es Toire Noa Nakosan. Que literalmente significa anaco del baño. Su leyenda la sitúa como un espíritu que estaría presente en baños de mujeres de colegios y lugares públicos, origen de Anako-san. En la actualidad, existen tres versiones que explican el surgimiento de esta leyenda. Los tres son relatos que se mueven hacia mediados del siglo XX en Japón. Todos ellos con finales bastante trágicos. Para Yoda y Alt, las versiones suelen variar de acuerdo a cada ciudad en ese país. Sin ir más lejos, una de las versiones más trágicas sostiene que el origen de Anaco está en la Segunda Guerra Mundial, específicamente en un ataque aéreo. Así, aseguran, la cultura popular sostiene que la niña estaba escapando de un bombardeo en su ciudad, por lo que se escondió en el tercer cubículo del baño de su escuela mientras caían las bombas. No obstante, el lugar fue destruido por uno de los estruendos, situación por la que falleció en el lugar y su alma supuestamente nunca pudo descansar. Por otro lado, personas más escépticas indican que el crimen se remonta a un poblado en 1950 y tendría relación con el padre de la muchacha, quien en un ataque de ira mató a toda su familia. Anako logró salir y se escondió en el baño de la casa, pero luego de unos minutos fue descubierta por el hombre, quien la ahorcó y posteriormente enterró su cuerpo en el patio de la casa. De acuerdo a los autores, una de las versiones más aceptadas apunta al suicidio de la niña, quien en 1940 se habría lanzado. Desde la ventana del tercer retrete del baño de su escuela, cayendo desde gran altura, la historia apunta a que momentos antes de tomar esta decisión la persona había sido abusada por parte de uno de sus profesores en el lugar, situación que la dejó profundamente afectada. Por último, una de las teorías más locas apunta a que Anako se encontraba paseando por un sector de bosques en su escuela. Todo iba bien, hasta que notó que un hombre la observaba entre los arbustos. Una manera es dirigirse hasta el lugar y llamar a la puerta en tres ocasiones, diciendo, Anakosan, 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 estás ahí. Ante esto, en caso de existir una presencia, se escuchará una voz de regreso que dirá, Sí, y es mejor que te retires.